En información judicial, el juzgado especializado de sentencia A continuó con el juicio en el caso de la operación Cuscatlán, donde están siendo procesados 426 pandilleros. En ella, el testigo criteriado con clave Noé ha declarado que el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, les ofreció a las pandillas de 2016 100 millones de dólares en 2 años para invertirlos como negocios en maquilas, agronegocios, zapaterías, zares, entre otros, para que dejaran las extorsiones. Si ustedes han observado que han estado dentro de la vista pública esta mañana, nosotros hemos cuestionado a través de las objeciones que el testigo está siendo impertinente, no está siendo conteste. Lo que el testigo ha acreditado en este juicio es que se habló de una inversión de 100 millones de dólares que el gobierno les iba a proporcionar gradualmente, en el término de 2 años, para que estos invirtieran en negocios propios, en capacitaciones, se insertaran a la sociedad de alguna forma. ¿Y esos 100 millones se los ofreció el exministro de Gobernación, según el testigo? Según lo que estaban hablando, sí, eran los representantes del gobierno. En el año 2014, el FMLN también le habría solicitado ayuda a las pandillas, según dijo el testigo. Al ganar los comicios presidenciales, les fueron entregados 5 mil dólares para cada una de las estructuras criminales. Y en el 2015, también supuestamente existieron reuniones con miembros del Partido Arena para que tuvieran más representación en la Asamblea Legislativa. A cambio, les fueron entregados a los pandilleros, supuestamente, 69 mil dólares.